always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Outer space? Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought be. Far away. Hey, where are you going? Move aside, Knuckles! I managed to find the transcripts between Eggman and the President in the government computer. I'm following the President's limo right now! If we get into the limo, we can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there. Hey! Wait for me, Tails! The President must be over there. Let's go! Damas y caballeros, Immortal Audi reportándose. Disculpen que el audio tardara un poco en empezar, pero creo que le había picado a donde no era el micrófono y no estaba grabando mi voz, pero ya estamos aquí en la ruta, ¿qué? 101, ya ni vi cuál era. hay dos niveles de ruta aquí en Sonic Adventure 2, entonces luego me confundo entre los dos, pero estamos con Tails. Tenemos que encontrar la limusina del presidente para descubrir dónde se está escondiendo Eggman. Ahora, este es uno de los niveles más rápidos y uno de los más difíciles que vamos a visitar después cuando estemos haciendo las misiones de Tails por separado. Vean estos. Porque esa es precisamente una de las misiones, no chocar con los otros carros. Entonces eso va a ser, es bastante complicado. Por aquí hay una rampa. Se supone que tienes que... Una de las misiones es no chocar con la... Así no chocar en sí, o sea que no darle a las paredes. Otra es no darle a los carros. Y la otra es conseguir no sé cuántos anillos, creo. Pero sí es bastante interesante. Ajá. Entonces, ¿qué digo? Este nivel tiene bastantes curvas cerradas también. Pero nada comparado con el de Rush, o sea, el de Rush es una exageración. Aquí hay un taxi. Es difícil dar esas curvas y como no me gusta a mí frenar, pues más todavía. Que si quieren derrapar así como lo estoy haciendo yo, tienen que soltar el botón, el A, que es con el que aceleran, y darle la vuelta al volante, así derrapan. O sea, darle dos veces básicamente al botón. Ah, sí, Tails empieza a derrapar. Ok, estamos en la recta final. Aquí vean, ya vamos a llegar a San Francisco. ¡Pum! Turbo, vamos, vamos, vamos. Más rápido, más furioso, Tails. Ahí está la limusina, llega. Listo. Perfecto. Rank A, como debe ser. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted, and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... Otherwise... Otherwise, your country will cease to exist,
What the heck's going on here? Don't worry, no. Mr. President. What did you do? It's under control. Just leave it to us. Got it, Tails? I got it! He's transmitting from the space colony Ark. Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you! Wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent. Inside that pyramid? I saw Eggman go inside the pyramid. And more importantly, I saw that Batgirl go inside with him as well. But you saw them too, right? Well, yeah! We should be able to get into outer space from there. I don't know what this space colony is all about, but I'll find and destroy that cannon, and then kick their imperial butts! All right! I'll go and find the entrance! Ok, ahora vamos a Hidden Base con Tails. Tenemos que encontrar la entrada a la base de Eggman para poder llegar a la colonia espacial Ark. Este es uno de los niveles más, por así decirlo, simples de Tails. O sea, no hay gran ciencia. Aquí el único peligro, obviamente, es la arena movediza que está debajo de nosotros. Pero fuera de eso, no hay gran ciencia sobre qué hay que hacer aquí. Nada más hay que destruir todas las paredes que se nos atraviesen para buscar cualquier secretillo que se oculte. Un zorrillo. Ay Dios. Ahí está. No hay que dejar a ninguno. Y pues honestamente ya no sé qué más decir aquí. Bueno, aquí tengan cuidado, porque eso, o sea, pueden ir bien confiados aquí y de repente ese tipo sale de la nada y los tira a la arena movediza. Entonces, solamente, o sea, será muy simple el nivel, nada más tengan cuidado. O sea, no quiero sonar así como muy engreído, pero digo, ya tengo práctica yo aquí, entonces por eso estoy pasando este nivel a la Viva México, porque ya sé dónde van a salir cada cosa, pero solo tengan cuidado. Así. Y vean que con vasos se pueden echar, ¿eh? Ahora, aquí abajo había una... Ah, es la melodía mística, la pueden encontrar ahí abajo. Ya. Ya la tengo, entonces eso no me acuerdo si lo dije, pero con Tails y con Eggman, si aprietan así rápido el botón A para activar los propulsores, ganan un poco de altitud, que a veces es bastante útil cuando tienen que llegar a algún lugar alto, por ejemplo. Así. Ahora, aquí nunca me acuerdo bien por cuál es más fácil pasar, pero vámonos por este lado. Ok, no es un... ya por este lado. Ese era un callejón sin salida. ¿Por acá? Sí. No hay nada. Ahora sí, ajá. Disparar a la caja, gracias. Otra melodía mística. Creo que ahí es donde encontramos al Chao perdido en la misión 3 de este nivel, pero eso lo haremos después. Ajá. Ay Dios, casi me caigo. ¡Ah! Se vino encima eso, uy, pues. Ok, ya. Mira, sin querer le di. Eso nunca lo había hecho. No me sé que lo puedes dar desde allá abajo. ¡Ábrete! Eso es. Miren quién llegué. Ok. Listo.
Oof. I did it, Sonic! Hell yeah. Ah, sí, uno de mis niveles favoritos con Sonic. Vamos a Pyramid Cave. Más que nada por la música. Les voy a decir que, cuál es la parte que más me gusta de la música cuando lleguemos ahí. Aquí les recomiendo pasar por estos aros. Les dan unos puntos extra así, de a gratis. Ahí va la parte que me gusta. Ah, me encanta ese riff de guitarra. Uf. Es que, o sea, cualquier juego de Sonic, sea el que sea, menos Sonic Boom, tiene, un soundtrack que no sabes. Ah, ahí está. Ahora aquí nada más hay que llegar al centro de la pirámide, o sea, aquí no hay... No es gran ciencia lo que hay que hacer. Ahora, me parece que después de este vamos a ir a Death Chamber con Knuckles. Y por cierto, aquí atrás, ay Dios mío. Aquí conseguimos el rebotador, que es este. Pero les decía, vamos a ir a Death Chamber con Knuckles. Y creo que vamos a dejar el video hasta ahí. Porque ya después nos vamos a ir al espacio. Entonces, ese será el siguiente episodio de la historia de los héroes. ¿Ven esta vista panorámica? Me encanta. Ahora aquí les recomiendo deshacerse de ese gamma y del fantasma, porque tenemos que ir al otro lado de este riel por la llave que abre la puerta de allá atrás. Deshánganse de esto también, porque una vez que agarren la llave no van a poder hacer nada. ¡Ah! ¡Déjame! ¡No! Denle al reloj. Ahora no estoy seguro de que puedan aventarle la llave a los enemigos y exploten, pero no me quiero arriesgar. ¡Aviéntenla! ¡Ahí está! Mejor que Kobe, mejor que Jordan. Y esto es una carrera contra el tiempo, básicamente. Aceleren lo más que puedan. Eviten a toda costa las rampas esas de velocidad, porque parece que les dan impulso, pero como que se los rebajan más o menos. Háganlo, el truco que les había dicho con el spin dash. Y ya llega. Aquí también. Ahí está. ¡Woohoo! Ay Dios, no sé por qué frenó Sonic ahí. Así, perfecto. ¡Ja! ¡Oh no! Se me olvidó que ahí estaba el Beetle dorado. Rayos. De todos modos, creo que es posible un rank A sin el Beetle dorado. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! Casi. Esta ya es la recta final, de todos modos. Y hemos llegado al centro de la pirámide. ¡Yes! ¡Woo! ¡Ah! Si era necesario el Beetle dorado. Looks like we're heading toward the center of the base. That egghead sure loves mechanical things, doesn't he? I'll bet he has one or two spaceships lying around here somewhere. The door is locked. We need a key to get in there. No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Ok, ahí los subtítulos estaban medio atrasados, pero Sonic al final dijo que lo necesitaban al mejor cazador de tesoros del mundo. Ahora sí estamos en Death Chamber, con otra super canción de rap, con Knuckles. Tenemos que encontrar las tres llaves que abren la entrada a la base de Eggman. Ah, sí. Ahora, este lugar se divide en tres, verde, azul y rojo. El azul obviamente es de agua, el verde es de serpiente y el rojo es de fuego. Aquí les recomiendo nada más explorar así todo el lugar. Mira, aquí encontramos la roja. Bueno, la roja, la llave. Creo que está aquí arriba. Hay escarabajos. Ok.
aquí no estaba. ¿Aquí? No. Se pone rojo aquí. ¿De este lado? No. ¿Están las paredes? Ah, está flotando ahí. Gracias. Ok, vamos a seguir. Vamos de este lado. No, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Ah, del otro lado. Hay que esperar a que el reloj se desactive. Ahí está. Era del otro lado. Ajá. ¡Ah! ¡Fantasma! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Quítate! Ok, ya llegamos al rojo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Déjame pasar! No me digas que está en el azul. Me voy a quedar otra vueltota. ¿Cuánto que la última va a estar en el rojo? ¡Hey! Creo que nos vamos a poder ir despidiendo del rank A aquí también. Bueno, Gamma, dame la llave. Ah, ¿no la tienes tú? Ah, aquí estaba. Ok, ahora cuánto que regresamos al rojo y ahí va a estar. ¡Ay, Dios mío! ¡Dale a eso! ¡No está! ¡Oh, my goodness! Entonces, ¿está en el verde otra vez? Aquí está el rojo y no hay nada aquí. ¡Ay, Dios mío! ¿Otra vez el fantasmota? No manches. ¡Ah! ¿Dónde está esa llave? Batman. No manches. ¿Dónde rayos está la última llave? No manches, esto me huele a rank E. Pone ni verde el radar. Oh, oh, oh. ¿Ve? Por aquí ya pasamos y no hay nada. Ay, en serio. En serio. Estuvo aquí todo el tiempo. Ay. Bueno, fue mi culpa. No exploré lo suficiente. Ya, dámelo. ¡Ah! ¿Sí? Ok, bueno. Oh, no. Who's there? Se me olvidaba este detalle. What the... A ghost? Otro jefe. King Boom Boo. El rey de los fantasmas. Se me olvidaba que tenemos que enfrentarnos a él. Oh, no. Aquí hay una manera de hacerlo más rápido, pero no me la sé. Hay que esperar a que empiece a vomitar fuego. Le damos a este fantasmita. A ver si me sale, porque ya me acordé cómo es. Porque miren, se va a esconder de la luz. Tenemos que atraparlo aquí. Le damos el puñetazo, luego tenemos que alcanzarlo. ¡Otro! ¡Ahí está! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la primera vez que me sale! ¡Sí! ¡Ok! 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 ¡Ok!
Dos golpes de a gratis, va. La que sigue. Va a empezar a masticar, ¿verdad? Sí. Nos quiere comer, así que aquí aceleren el paso un poquito. ¡Ah! Ok. Aquí luego, cuando se detenga, espérense a que realmente empiece a vomitar, porque luego nos engaña y se voltea y nos empieza a perseguir del otro lado. Ahora, faltan tres golpes, pero vamos a tratar de conseguir otros dos. ¿Qué rayos? Ah, es más rápido ahora. Ok. Así. ¡Ah! ¡Oh! ¡Nada más eran esos! ¡Ah! Es lo mejor, es que lo derrota tan rápido. ¡Wow! ¡No manches! Usualmente con este jefe me tardo un buen. ¡Oh, genial! That was pretty rough. We did it! Let's go, Amy! Yeah! You little thieves! Did you really think Come and get some, Eggman! Sonic! I'm plotting my schemes! Just leave it to me! This time, as well as the Chaos Emerald, I call on you to destroy these pests! Come out, my servant! Oh my god. Ahora tenemos que luchar contra el Egg Golem de Eggman. La buena noticia es que lo tenemos que hacer con Sonic. Entonces, es bastante sencillo. Si por accidente te caes a la arena movediza de abajo, Sonic puede liberarse muy fácil de ella. Nada más hay que subir por estas plataformas que tienen la espalda y darle al núcleo o a la batería esa que tiene en la cabezota, esta cosa. Nada más que luego es bien tramposa y no activa sus plataformas. Y pasa eso, te caes. Mugre estatua. Digo, mugre esfinge. Ahí está, 1, 2, 3, 4. No hay gran ciencia. Nada más, por ejemplo, aquí va a empezar a girar. Ay, Dios, me caí. Da. Ahí está. Aquí pueden hacer uso también del rebotador para alcanzar mayor altura. Es bastante fácil saber cuándo va a empezar a girar esta cosa. Aquí creo que lo podemos esquivar. Yes. Aquí no. Cuando le empieza a salir así como electricidad en el cuerpo, es cuando la va a empezar a usar. Ahí no. Uf. Ok, un golpe más. Me pongo nervioso, no sé por qué. Vamos, da vueltas. Ah, perfecto. Vea qué tino tengo. Eso es. Sube. Y 1, 2, 3, ¡pum! Buen intento, Rocky. This is the space colony where Eggman is hiding. What the? Is everyone alright?
right? We should be landing soon. The hatch doors are open. Don't sweat it, Knuckles. The only thing in the cargo bay are those Master Emeralds. What do you mean, don't sweat it? Right? Land the shuttle and let me out. We're gonna crash this thing if you keep that up. Oh, no! Don't touch that lever! Okay, continuará. Tranquilos, no se van a estrellar. Pero de CNDA, en el siguiente episodio vamos a ir a la colonia espacial Ark, aquí en las últimas piezas de la Master Emerald. Y creo que vamos a tener nada más esto dos episodios máximo, o incluso uno, no estoy seguro. Pero bueno, eso será en el siguiente video. Si te gustó este capítulo de Sonic, por favor dale like, favoritos y suscríbete. Ah, estuvo muy bueno, aunque sí hubo varias sorpresas. O sea, con Sonic conseguí un rank B y luego con Knuckles, que me tardé todavía más, conseguí un rank A. Eso no lo entiendo. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Chao.